Supuesta pelea entre estudiantes dentro de un colegio del centro de Guayaquil terminó con uno de los dos implicados con un corte en su hombro por un arma blanca. La Policía Nacional tomó procedimiento en el caso. Era la hora de receso cuando, en un área cercana a la cancha, los estudiantes cuentan que vieron a dos alumnos de bachillerato que comenzaron a insultarse y de repente se produjo una pelea hasta que uno de los compañeros terminó herido. Y una ambulancia llegó hasta el colegio Vicente Rocafuerte, ubicado en el centro de Guayaquil, donde atendieron al adolescente y lo trasladaron hasta un centro médico. Esa versión coincidió con lo que la policía reportó en su informe por lo sucedido en el plantel. La señora tutora del señor estudiante manifestó que estaban siendo agredidos parte y parte de los dos estudiantes. El momento de que un estudiante hace uso de una arma cortopulsante, que es un cuchillo, le procede a agredir en la altura del hombro derecho, realizándole una cortadura. Por eso los padres de familia se alarmaron y acudieron inmediatamente a retirar a los alumnos. Se terminó el recreo y la jornada de clases, y en el exterior indicaron los representantes que esperan que se ejecuten controles en la hora de ingreso. Estos acontecimientos tiene que haber algo, poner un orden, claro. Que vuelvan nuevamente las mochilas transparentes, así evitar que venga con una arma cortopulsante o arma de fuego, porque usted sabe cómo estamos, el peligro de aquí de Guayaquil. Mientras que el adolescente acusado de herir a su compañero quedó en manos de los uniformados. Se coordinó con lo que es de la unidad de INAPEN, especializada en lo que son niños y adolescentes, en la presión del adolescente ante la autoridad competente para proceder con el trámite correspondiente como Policía Nacional. Asimismo, internamente investigan cómo ingresó el alumno el arma punzocortante al establecimiento educativo, informó.